Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está, señor? ¿Bien? ¿Junto a toda su familia? Así nos gusta, en esta propuesta federal, que comienza los días sábados al mediodía. Señora, señor, usted ya sabe, comienza un programa el que usted colabora mucho para hacerlo, colabora mucho para llevarlo adelante. Ya hace un tiempo que nosotros estamos junto a Canal 9 recorriendo la querida República Argentina. Nos encontramos con manos solidarias, familias solidarias, comerciantes solidarios, empresarios, gente que quiere recibirnos y, por supuesto, todos los operadores turísticos, todos los intendentes, la gente de las provincias, le gusta participar en Argentina por Argentino. ¿Saben por qué? Porque nosotros le damos la posibilidad de expresarse y de mostrar todo lo que sienten y todo lo que tienen para mostrarle al resto de los argentinos y al resto de América. Ahora vamos a estar muy cerquita de todos los argentinos, porque se realizó una feria en la ciudad de Buenos Aires donde nosotros fuimos a participar para ver ¿qué presentaba la gente del interior? ¿Y saben qué presentó? Amabilidad, invitaciones, gana de que lo visitemos, gana de que participemos. Mucha gente del interior vino. Esta feria creo que se realiza una vez cada 2 o 3 años. Y algo muy lindo que nos contaron los feriantes es que se está estudiando la posibilidad de que esta feria se realice en el interior de la provincia, que vaya cambiando en años venideros de distintos lugares de realización. Eso es lo que pudimos escuchar en cuanto a los feriantes, las ideas que tiraban, porque imagínense, mucha gente recorre muchos kilómetros para llegar a la capital federal y a veces le cuesta mucho, entonces sería lindo hacerlo en distintas regiones para que los expositores de las distintas regiones tengan que viajar un poquito menos y aparte, imagínense, viajar a la capital federal, algunos se tienen que tomar aviones, colectivos, noches de hotel y muchos no pueden venir. Entonces sería lindo que esta feria en años venideros, como están programando todos los feriantes, realizarlo en distintos centros turísticos del país. Entonces acercar un poco las regiones. Es la idea que mayoritariamente pudimos escuchar en esta feria. Señora, señor, usted se va a encontrar con gente que vive para el turismo, que trabaja, que se esfuerza, que quiere mostrar la República Argentina permanentemente. Y además lo está invitando no solamente a nosotros y a ustedes que recorran la región. Entonces les vamos a contar un viaje muy lindo que vamos a tener en el programa de hoy. Hoy vamos a estar en distintas localidades y una nota muy especial, que esta nota la hicimos nosotros hace un tiempito, y un amigo que realiza junto a su familia unos ponchos artesanales que usted merece conocerlos, también van a estar hoy en nuestro programa. Y le queremos contar que seguimos recorriendo la Ruta 40 para acercarnos a toda la gente que allí está viviendo y para mostrarle en unos programas especiales la Ruta 40 en su totalidad. Queremos agradecer a toda la gente que está a la vera de la Ruta 40 de la forma que nos recibe, el cariño que nos brinda y los fanáticos que son de Canal 9 y felicitan a Canal 9 por tener esta propuesta federal, que simplemente es la propuesta de todos los argentinos que queremos conocernos, queremos mostrar y que somos fanáticos de nuestra tierra. Y ojalá que muchos argentinos vuelvan a visitar nuestro querido país. El país que nos espera, el país que nos recibe, los hermanos que están preparando sus lugares, sus sabores, sus ciudades, sus fiestas, sus aniversarios, muchísimas invitaciones. Y yo le quiero agradecer de corazón a todos los argentinos. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos halagados y muy contentos de estar en el mediodía de Canal 9 y que ustedes permanentemente se conecten con nosotros a través del Facebook, a través de la página de internet, a través del mail, que ustedes se conecten con nosotros para contarnos qué lugar del país quieren visitar, qué lugar del país quieren conocer, pero también qué lugar del país quieren mostrarnos. Y cuando nos dicen queremos mostrarte, nos dicen
con un sentimiento tremendo. Somos poquito, es chiquita la ciudad, pero estamos orgullosos y tenemos algo maravilloso para mostrarles. Argentina por Argentinos comienza así un programa muy especial donde van a estar muchas provincias representadas y donde ustedes hoy van a recibir muchas invitaciones. A todos, los quiero invitar a que conozcan Salta, que descubran por qué Salta es tan linda, que enamora. Acá en esta exposición, en la Feria Internacional del Turismo, van a poder ver la oferta turística, la oferta cultural y ver por qué Salta es tan linda, que enamora. Van a descubrir que Salta tiene de folclore, peñas, carnavales, una muy buena gastronomía, muy buenos vinos y sobre todo la cordialidad de su gente. En Salta siempre lo estamos esperando con los brazos abiertos. Para nosotros cada visitante es un hermano que nos visita y siempre los recibimos con lo mejor, como se recibe un amigo en la casa. Así que si tienen alguna duda, vayan a Salta, que van a ser recibidos como en su casa. Primero que encontrás es una experiencia única que solamente se puede vivir en el fin del mundo, digo. La gente cuando viene a Tierra del Fuego viene buscando el fin del mundo y el fin del mundo aparece ni bien el avión empieza a aterrizar. Cruzamos la cordillera, nos encontramos con los picos nevados y el canal de Beagle abajo, con la ciudad que es imponente, y ahí empezamos a sentir el fin del mundo. Obviamente, glaciares, navegaciones por los mares australes, tal como lo hicieron los expedicionarios, exquisiteces gastronómicas, excursiones en pleno contacto con la naturaleza, una red provincial de senderos para pisar lugares que muy poca gente ha pisado en la historia, y sobre todo la calidez de un pueblo fueguino que está muy acostumbrado a recibir muchos turistas de todo lado del mundo. Cuando vengan a Ushuaia, les prometo a ustedes y les prometo a la audiencia que se van a encontrar con un parque nacional Tierra del Fuego, depende de la temporada que quieran venir, o con mucha nieve o con mucha naturaleza para explorar y para disfrutar, castoreras
de repente actividades deportivas para hacer, un canotaje por el Parque Nacional, navegando los canales fueguinos, o bien una 4x4 para cruzar los Andes en camioneta 4x4, o bien un día de pesca, por qué no, en la zona norte y sacar unos buenos ejemplares de trucha como nos tienen acostumbrado nuestra provincia. Marzó, ministro de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos tiene muchísimas cosas, tiene la naturaleza, tiene termas, tiene playa, tiene en verano mucho carnaval, tiene historia, tiene una geografía que de acuerdo a la zona que la recorra va a ir cambiando, mucha tranquilidad. En Entre Ríos se va a encontrar con gente tomando mate en la vereda, con chicos jugando en cualquier plaza. La plaza está abierta, las costas de los ríos, de los arroyos son de uso público, se puede ir y se puede instalar a comer un asado, de día, de noche, sin ningún tipo de problema. Y el entrerriano que es muy, muy amigable. Gracias al programa Argentina por Argentinos, que los quiero invitar a que nos conozcan, a que disfruten. Cualquier fin de semana del año es bueno para ir a Entre Ríos, como dice nuestro gobernador, de acá de Buenos Aires, con un termomate ya están en nuestra provincia. Los esperamos. Soy Marcelo García Leyenda, secretario de Turismo de Villa La Angostura, y quería contarles que en su paso por la cordillera, por el corredor de los lagos y bueno, aquel que se aventura un poco más y a recorrer toda la ruta 40, no pueden dejar de pasar por Villa La Angostura, en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, pegado al Parque Nacional Los Arrayanes, para poder visitar esa maravilla y poder recorrer toda la región de la manera que más prefieran, sea en auto, en bicicleta, a pie por los senderos de Huella Andina. Estamos en el corazón de la naturaleza de nuestra cordillera y que los esperamos para que puedan venir en el momento del año que quieran. Todo el año tenemos actividades para recibirlos. Thank you.
Y ahora nos vamos a un corte, pero ya volvemos. Hay más Argentina por Argentina. Qué lindo encontrar tantos saludos, tanta gente que nos invita y tantos amigos que nos encuentran y que quieren volver a participar, porque ustedes saben que ya hemos visitado a lo largo de este año y medio que estamos en el aire, hemos visitado muchísimos lugares. La Argentina la estamos recorriendo. Los argentinos queremos mostrar nuestra propia patria y nuestra tierra. Señora, señor, enseguida volvemos a través del Facebook, a través del mail. Argentina por Argentinos. Los sábados tenemos una propuesta federal aquí en Canal 9. Argentina por Argentinos, que ya vuelve.